Welcome back to America's Now. She is the first female to lead an indigenous tribe. Then she became president of CARE, an organization that represents the almost 10,000 Oshininka people living in the Amazon regions of Peru. She is also the first person to stop construction of two dams that were endangering the land of her ancestors. She argued the dams would flood the Ene River Valley, which would destroy arable land, wildlife, flora, and displace her people. We take you to Lima to meet game changer Ruth Buendia on her quest to keep the rainforest untouched. Me llamo Ruth Buendía Metzokiari y soy presidenta de la Central Oshininka de Río N, que agrupamos comunidades nativas, 17 comunidades. Consulta previa. Hay una preocupación muy fuerte. Primer lugar, el avión que está aterrizando, porque tengo he enfrentado mucho con el varones. Aquí la que me elige son las mujeres jaloneando a su marido, que tiene que votar por la mujer por una razón, por la buena propuesta que yo estuve llevando. Y 2005 me eligen, hasta ahora me tienen eligiendo, reeligiéndome la población que confía en mí, lo que yo trabajo. El inversionista que estaba encargado aquí es brasileño, entonces hay que tener bastante cuidado con esta empresa que van en otros países, cómo se comporta en su país o en otros países sus aplicaciones de trabajo. Nos vinculamos también con el pueblo indígena Oshininka, que es de Brasil, y también con lo de Río Xingu, donde están haciendo la central hidroeléctrica de Belo Monte. Y no nos hemos enfrentado, no hemos bloqueado carretera. No hemos roto, no hemos venido aquí en Lima a hacer alboroto, desorden y también quemar llantas. Y lo que nosotros hemos hecho es utilizar las herramientas legales que tenemos y también nacionales, internacionales. Y apoyarlo, no hay problema. Lo que poco hemos encontrado, falta bastante atender también.
Hemos ido en la comunidad y decirle, pues, ¿qué dices? ¿Qué dice? El que va a ser afectado, no yo sola, es usted, su hijo, su nieto, la futura generación que viene, estamos comprometiendo esta vulneración de derechos. Si lo permitimos esta vez, creo que ya no vamos a existir, vamos a tener que dejar de ser el pueblo indígena amazónico que es Ashanita. Ashaninka para el desarrollar con pertinencia en armonía en el medio donde vivimos. Siento personalmente, mira, yo he trabajado humildemente representando a mi pueblo. Y pues lo que me han sacado famosos son como ustedes, periodista, por las razones que he logrado, algunos que como por ejemplo parar la central hidroeléctrica, defender el derecho de las comunidades que yo represento. Premio, o no sabía tampoco, había personas organizadas que premiaba sobre estos trabajos. Yo solamente lo hice por compromiso, que yo soy Ashaninka, y haber pasado en la violencia social que por el descuido del Estado. Entonces tengo ese compromiso y moral, espiritual, para poder apoyar a mi pueblo. Y pues con premio, sin premio, yo puedo hacerlo. The health of the NA River is crucial for the Ashaninka indigenous people who depend on its fish, fertile soils, and the natural resources the forest provides for their existence. We'd love to hear of people inspiring positivity in your community. So if you know someone who is helping change the world, drop us a line at an@cctv-america.com. Or you can tweet us at @CCTV_America and tell us about a game changer you would like to see on our show. Coming up. In search of the Amazon's last uncontacted tribes. It's actually incredible that in this day and age, there are still so many isolated groups that are basically living completely independently from the global industrial economy. America's Next.